Buenos días, Flor. ¡Feliz día, brujo! Bueno, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming en Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 31 de octubre del año 2022. Día de las brujas, dicen algunos. Bueno, ahora Flor dice que de los brujos también. Es decir, el último día del mes de octubre. Oye, pero yo pensé que hoy iba a salir la bruja de New Business y resulta que hubo trick or treat. Hubo trick or treat, sí. Quedó para el 29 de noviembre, fecha alterna e impajaritable, porque ya le designaron hasta defensor de oficio al señor expresidente Martinelli. Bueno. Oye, impajaritable. ¿Qué te iba a decir? Algo, me desconcentraste con el imparagitable. Déjame hacer unas pequeñas anotaciones de carácter internacional. Por supuesto, importante, Brasil. Lo más importante, la elección en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva vuelve al poder. Ganó por 1.8% de diferencia, más o menos lo que habían predicho. Las encuestadoras, era una bien pegado. Era una elección muy cerrada. Todavía el presidente Bolsonaro no ha concedido el triunfo, pero es probable que lo haga en las próximas horas, según manifestó el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Brasil. Le va a quedar complicado, como habíamos dicho, porque no tiene mayoría en el Congreso. La mayoría de las gobernaciones, Brasil es un estado federal, están en manos de la oposición a Lula, es decir, de derecha o de centro derecha. Así que ahí va a tener Lula que hacer gala de su habilidad política para lograr consensos y poder darle gobernabilidad a Brasil. Lo cierto es que ganó la oposición, como ha estado sucediendo en la mayoría de los países en donde hay elecciones. Por ahí me mandaron una gráfica de que no es que la izquierda o la derecha ganen terreno, sino que gana la oposición, pendular siempre. De las 10 de las últimas 11 elecciones, en Sudamérica ha ganado la oposición, sea de izquierda o de derecha. Así que bueno. Oye, lo otro, a propósito del Día de las Brujas y del Halloween, la tragedia terrible en Seúl. Una estampida, van 154 personas fallecidas, entre esos muchos jóvenes, muchas personas que estaban comenzando apenas su vida como adultos. Hay confusión, dicen que todo se debió a que se iba a presentar en cerca de donde estaba la congregada la muchedumbre, unos artistas famosos, y entonces se convirtió en una estampida que generó asfixia, aplastamientos, muertes por paro cardíaco. Es terrible, una cuestión dantesca realmente, y las autoridades de Seúl no salen de su asombro. Y por otra parte, hay un tema que hay que mencionar, que es que Rusia se salió del acuerdo que había para exportar grano ucraniano. Recordemos que Ucrania es un gran proveedor de granos, de maíz, trigo, y eso ha causado que inmediatamente los precios de esos commodities, de esas materias primas, alimentos, se disparen. Así que hay que ver qué va a suceder, darle atención. Lo cierto es que Turquía y la Unión Europea están tratando de mediar para lograr, porque hay 154 barcos prestos para salir con grano ucraniano hacia distintos puntos del mundo. Así que vamos a tener que darle seguimiento a eso en las próximas horas y en los próximos días. Muy bien, Flor, y en el plano local hay información interesante, ¿no? Sí, hay información interesante. Me llamó mucho la atención ayer los tweets de Ricardo Martinelli por el triunfo de Lula da Silva. Yo quisiera leer algunos porque me causó bastante... Bueno, no, ya a uno no le sorprende, pero vamos a ver. Dice, yo sí estoy contento porque lo mismo que le ha pasado a él, a Lula, lo he sufrido yo en carne propia, peleando contra un sistema que no quiere que el pueblo surja, solo que él desde la izquierda y yo desde la derecha, aunque ambos con los mismos objetivos. Vamos a ganar en el 2024. Luego pone, felicitaciones al nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, un triunfo muy merecido que hará cambiar la geografía de Brasil. ¿Cómo va a cambiar la geografía de Brasil? Y regresar a la justicia social y el crecimiento económico. Viva Brasil y Latinoamérica. También Latinoamérica escrito mal. Y entonces luego pone, ganó Lula con 7 juicios políticos y 580 días de cárcel, con una justicia sometida por la falta de debido proceso
jueces y magistrados le negaban todo lo presentado por él, pero al final vieron la luz y triunfó la justicia porque los pueblos no permiten estos abusos. Panamá. Y en el que se compara con bueno, sí, no, es que él se ha comparado históricamente con Mandela. Con Mandela, con Donald Trump y ahora con Lula. Pero falta con Jesús. Con Jesucristo solamente. Bueno, sí. Bueno, lo Jesús cierto es que... superestrella. Hombre. Pero mira, Dios los crea y Odebrecht los une, ¿no? Sí, sí, claro. La parte que me da risa es que, bueno, le dice, bueno, él de izquierda y yo de derecha. Sí. Pero dos con los mismos objetivos y volveremos. No, y eso demuestra que la izquierda y la derecha, pues... Sí. Hay puntos que las unen, obviamente. Bueno, ¿sí? Es que así claro. Es. En el caso de Odebrecht y la corrupción de Odebrecht. ¿Tú no ibas a ir vestido hoy de algo? No, yo te estoy viendo a ti que estás disfrazada. Oye, está disfrazada, ¿no? Yo me quería poner un casco del Sutras porque eso sí da miedo, mira. Oye, pero mira, está de negro. Y el tiene ¿qué estás insinuando? ¿Qué estás insinuando? ¿Tienes el sombrero de conito también o no? No, pero te lo puedo buscar. Me pongo un cono de los de la calle de la Bueno. Eso oye, también da mucho miedo, mira. Oye, dice que hubo una reunión en la finca de Mello Alemán este fin de semana. Dicen, ¿viste esa foto? Sí, sí, no. Pero la reunión era disque para otra cosa y terminó siendo una manifestación de supuesta unidad. No, yo no creo que era para otra cosa esa reunión. Obviamente, era para mandar el mensaje que se mandó. Sí. Así de claro. Pero al mismo tiempo, en las montañas de Veraguas había otro grupo. Otra reunión que mandó otro mensaje, obviamente. Otro mensaje, así es. Ahí más adelante tendremos un invitado importante. Sobre ese otro mensaje. De esa otra reunión. Sobre el otro mensaje. Santa Fe de Veraguas. Pero esa reunión sí llamó la atención, la de la finca de Mello Alemán, porque por primera vez se toman las fotos todos juntos, si vieron. ¿Ese? Sí. O sea, aquí hay un antes y un después de esa foto. Ese es el grupo de San Felipe y el grupo de... Sí, o sea, se acabó, de las 5 de mayo. Se acabó la división, parece. Se acabó la división. La resistencia... ¿Estás segura de que San hubo Felipe? Una división o que quizás solamente fue mediática después de ver esa foto? No sé. Digo... Quizás solamente fue mediática o para sus intereses, pero en verdad todo está en la misma línea. No, es que antes de la foto no era común... O por lo menos no se habían visto todos juntos. Sí lo vimos al señor Gaby Carrizo en la actividad cuando el alcalde de Carrasquilla se cambió de partido, pero todavía no había visto la foto de todo el equipo junto y sí la vimos. No, pero no habíamos visto a Tenor Miguel en la foto, pero que hubo reuniones antes seguramente las hubo. Ah, claro, pero espérate, es que esta foto es solamente la confirmación de esas reuniones privadas que se hicieron. O sea, ya públicamente salió. Y esto demostraría quizás un nuevo camino de aquí en adelante por parte del Partido Revolucionario Democrático. Por lo visto, ya comenzó la campaña para ellos. Sí, por Oye. Supuesto, ya hace rato, pero me resulta curioso porque después se molestan cuando uno dice que todos son iguales. Bueno, oye... Pero espérate, la foto lo demuestra, ¿no? Por eso hago hincapié en la foto. Yo la no foto veo lo demuestra. A nadie incómodo en esa foto. Yo no veo a nadie incómodo en esa foto. Todos están muy felices. Por eso digo que de aquí en adelante... Parece que el Partido Revolucionario Democrático busca esa unidad. Claro, me refiero al grupo que estaba en esa reunión particularmente, porque paralelo a esa foto apareció ya otro grupo, que es el que lidera Pedro Miguel González, ¿no? Bueno. Oye, ¿vieron el pronunciamiento o la carta que le enviaron el grupo Unidos por la Democracia a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en reacción a la elección de Luis Guerra como magistrado del Tribunal Electoral, una carta muy dura, en duros términos, y además reclamándole que aparentemente ellos se habían reunido antes con ella, le habían entregado otra misiva indicándole que confiaban en que se designara a alguien con carácter, con experiencia, con independencia, y prácticamente le reclaman que los traicionó, ¿no? Interesante porque esa carta la firman personas... está firmada, respaldada por una cantidad de personas, pero quienes encabezan el movimiento son Ricardo Tribaldos, Aurelio Barría, Carlos Abadía, Santiago Duque, Horacio Icaza y Gabriel Tribaldos por parte de Movín. Así que, interesante. No, la carta lo que me deja a mí pensando es que no se salva nadie en este país. O sea, si te das cuenta, estamos hablando de ejecutivo, legislativo y judicial. Y a cualquiera de los tres órganos del Estado en donde tú trates de tener, tú sabes, un poco más de confianza, por lo menos a lo que le pasó a ellos, al final terminan dejándote en el aire, ¿no? Sí,
Sí, porque... Y decepcionados, porque la carta lo que transmite es esa decepción. Fíjate que si había algo que este gobierno, esta administración, había tratado de hacer más o menos de forma adecuada y de acuerdo con lo que prometió en campaña electoral, era lo relativo a la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y con la última que le tocaba designar, derramaron. Pero es que hubo acuerdo. El acuerdo quedó obvio y evidente después de lo que pasó el viernes, que lo habíamos anunciado aquí en la mañana. Sí. Después de lo que ocurrió el viernes. No esperaron ni siquiera a terminar hoy, como establece la Constitución, el periodo legislativo, porque la Constitución establece que termina hoy, 31 de octubre. Fecha específica. Ellos lo terminaron el viernes en la Asamblea. ¿Para qué? Porque podían haberlo hecho de forma correcta, diría yo, de forma normal. No era necesario la ratificación express, como aplicaron. Porque la Constitución es clara, la Constitución le da el mandato a la Asamblea a terminar el 31 de octubre, pero ellos parece que tenían la prioridad de la fiesta, mejor dicho, de la reunión el sábado, y entonces ellos decidieron terminar el viernes periodo. Pero esa reunión del sábado se hubiera podido hacer, si era aquí cerca. Pero se la hubieran hecho el sábado. O sea, le hubieran dado un primer debate el viernes. Así es. Y hoy lunes hubiesen ratificado el viernes en la comisión de credenciales y hoy en el pleno. O sea, no entiendo por qué. Guardaban las apariencias. Claro, no entiendo por qué el interés. Con ese movimiento. ¿Por qué quisieran guardar las apariencias? No, pero es que, Flor, con ese movimiento. Dicen que no es solo serlo, sino parecerlo. Es que con ese movimiento. Ellos ni son ni lo parecen. Bueno, ¿qué necesidad tienen de disimular las cosas cuando no tienen una sanción? Con ese movimiento solamente se confirma que sí hubo un intercambio de fichitas. Un intercambio entre la ficha para el Tribunal Electoral y un intercambio para la ficha de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿quiénes están involucrados en el cambio o el intercambio de la ficha? Al parecer, por lo que veo, la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por un lado, y por otro lado, el presidente del Partido Revolucionario Democrático. Por lo menos eso es lo que hay, pero que se confirmó con los movimientos que se dieron y la rapidez con la que todo el mundo actuó, ¿no? Sí. Oye, otro tema que hay que mencionar es la declaración que hizo la canciller sobre los estándares que se utilizan para incluir a Panamá en listas discriminatorias, como las llamó ella. Atención a eso, porque en verdad, ¿qué es lo que estamos pidiendo aclaración? Eso es como el diálogo del Seguro Social, pedirle a la OIT que te diga lo que ya sabes. Ya sabemos cuáles son los estándares, ya que estamos preguntando de qué. Ya no, pero es que, no, Flor, el planteamiento me parece que es en el sentido de que esos estándares, y es el reclamo que hace la canciller, y no es la primera vez que la cancillería hace esto, también la ex canciller Erika Moines había hecho lo propio. Es que los estándares no se aplican por igual a todos, porque los países... Pidiendo que los apliquen a todos por igual, pero es que no puedes... Cuando tú tienes países de la Unión Europea en donde es reconocido que se usan para evasión fiscal, para blanqueo de capitales, donde tienes bancos como bancos suizos y bancos alemanes que han sido multados por lavar 230 mil millones de dólares, por ejemplo, o de euros... y esos países no están metidos en listas discriminatorias, ¿por qué los pequeños países como Panamá sí son metidos? Ese es el reclamo. Y yo lo he dicho, que no hay un campo parejo de juego. La cantidad de veces que queramos. Mi punto es que podemos reclamarlo, no importa cuántas veces. Podemos lloriquear todo lo que queremos, podemos hacer pataleta, pero tenemos que cumplir, punto. Sí, y saber exactamente en qué tenemos que cumplir. Entonces, ¿por qué vamos a seguir haciendo pataleta? No, de acuerdo. Es que no se discute el cumplimiento o no. Se discute es por qué los otros que no cumplen no son incluidos. Eso es. Esa perdedera de tiempo haciendo pataleta es la que deberíamos ocupar. Yo coincido contigo, Flor, porque realmente, o sea, perdemos mucho tiempo haciendo la pataleta y al final vamos a tener que cumplir de todas formas. Exacto. O sea, y es verdad que quedamos como con una pataleta nacional y como si eso nos ayudara a no cumplir, pero al final sí necesitamos cumplir. No. Vamos a tener que cumplir de todas maneras. Por ejemplo, el GAFI. El GAFI, que es la entidad multinacional, que Panamá incluso ha sido presidente de GAFILAT, es la que tiene que ver con las medidas antiblanqueo de capital. Panamá cumple 23 de las 25 condiciones. Hay países que no cumplen eso y no están metidos en la lista. Ahí no hay una aplicación igualitaria. Es que no es lloriqueo, es que se establezca un campo nivelado de juego. Eso me parece que es una petición válida. Pero bueno, también nos hacen falta de repente otro tipo de recursos o ayuda, la cual no hemos buscado. O sea, porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha dado resultados. ¿Hace cuánto tiempo estamos en estas listas?
O sea, lo que hemos hecho hasta ahora no ha dado resultado, esa es la realidad. Y a pesar que cumplimos con 23 de las 25, nos siguen dejando en la lista. Ese es el problema que tenemos. Sí. Ese es el problema que tenemos. Tenemos a nuestro invitado en línea, nuestro primer invitado del día, lo tenemos en línea, es Felipe Chandy. La semana pasada la Asamblea pasó la ley de las criptomonedas, pero lo que iba a ser o lo que debía ser un avance para el país termina siendo un retroceso porque hicieron unas modificaciones inconsultas a última hora. Felipe, te tenemos silenciado, creo. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Flor? Bienvenido, Felipe, a Cuarto Poder. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, lo que ocurrió para los oyentes que no están al día es que la ley cripto fue aprobada hace un año, más o menos, un poco menos de un año realmente, con muchísimos avances, creo yo. Obviamente hubo algunos cambios tal vez de última hora, pero fueron menores en ese momento, y el presidente decidió vetarla parcialmente. Cuando el presidente veta la ley parcialmente, la ley regresa, el proyecto de ley regresa a la Asamblea Legislativa, a dos comisiones, a la Comisión de Gobierno, para ver los temas de inconstitucionalidad, y a la Comisión de Comercio para ver los temas de inconveniencia. Y luego regresa al segundo debate, después de pasar por las dos comisiones, para poder considerar modificaciones y resolver, digamos, el tema del veto y aprobarse. El problema fue que en el segundo debate se hicieron algunos cambios en definiciones bastante preocupantes, porque, primero que todo, se incluye una lista adicional, ya se había incluido algunas monedas que no eran ideales, pero se incluyeron algunas monedas adicionales, arbitrarias, sin fundamento alguno. En el artículo, si no me equivoco, es el artículo 7 de la ley, donde se permite que las personas pacten el uso libre de criptoactivos. Eso no sería problema porque es una lista ejemplificativa, sin embargo, se incluyó la posibilidad de que el Estado panameño opere una casa de cambio de criptoactivos y esa lista arbitraria de monedas va a tener que ser soportada por esa casa de cambio de criptoactivos. ¿Por qué esa lista de monedas? No sabemos. O sea, es una lista de monedas totalmente arbitraria, sin ningún fundamento, y lo peor es que no es compatible con el futuro porque estos proyectos cambian muchísimo. Eso es un tema. El segundo tema preocupante es que se cambió una definición de lo que se llamaban entidades de valor digital redimible, que era un nombre un poco técnico. El presidente dijo, por favor, utilicen estos dos conceptos, proveedores de activos virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales, que es una definición que Gafi le está requiriendo a todos los miembros, y además que sí, muchos países han usado para temas de prevención de lavado de dinero en esta industria, y emisor de dinero electrónico, que es una entidad que permitiría que tengamos mucha mayor competencia, no solo en criptoactivos, sino en todo el sistema financiero panameño. Lo que hicieron fue que reemplazaron emisor de valor digital redimible por proveedor de servicios de activos virtuales y no por emisor de dinero electrónico. ¿Qué significa esto en criollo, digamos? El problema es que se incluyen una gran cantidad de proyectos, potencialmente, que van a requerir licencia. Porque al haber ellos cambiado este concepto por el que les digo, por proveedor de servicios de activos virtuales y no por emisor de dinero electrónico, esos proyectos van a requerir licencia. Entonces, tú eres un desarrollador que crea algún activo virtual en un videojuego, por ejemplo, y esto hay que verlo con el texto final en detalle, porque nuevamente en la Asamblea cuesta que el texto final salga tan rápido. Sin embargo, viendo el Pleno y viendo las discusiones que el diputado Silva mencionó y las reformas que se propusieron, lo preocupante es que en Panamá sobreregulemos la industria. En Panamá ya no somos competitivos, ya somos un mercado bastante pequeño y no nos hace falta que la superintendencia de bancos ahora pida licencia para que un desarrollador de software emita un activo virtual, o sea, emita un sombrero NFT en internet de colores, ¿me explico? O sea, ese no era el objetivo de la ley cripto. Por último, hay un otro tema que es bastante preocupante, que es como tangencial al tema cripto, pero igual se refiere a la arquitectura institucional. En la propuesta original se le asignaba al Banco Nacional un rol de fortalecimiento para que regulara lo que se llaman los sistemas de pagos. Todos los países del mundo, incluyendo los países desarrollados, incluyendo Honduras, Nicaragua, Haití, o sea, todos los países del mundo, básicamente, tienen un regulador de pagos que garantiza, al igual que la ACEP hace con las telecomunicaciones, que los pagos entre bancos y entidades financieras funcionen de manera predecible. No sé si ustedes saben que a partir del 2 de noviembre, cuando uno manda un ACH, se va a ir a dormir la computadora y el 7 de noviembre es cuando se compensan los pagos entre bancos. ¿Por qué? Porque estamos atrasadísimos. No hay pagos en tiempo real. Las computadoras se van a dormir los fines de semana y los días patrios
Y eso no es compatible con el futuro ni con lo que se puede hacer tecnológicamente el día de hoy. Al no haber regulador de pagos, nadie exige estándares en ese sentido, y el objetivo era dar claridad que era el Banco Nacional quien lo podía hacer. Quedó como un arroz con mango, básicamente, donde es la superintendencia de bancos, pero en coordinación con el Banco Nacional, en coordinación con el MEF, y esto lo que va a garantizar es un enfrentamiento institucional, porque el Banco Nacional ya tiene estas potestades en su ley orgánica, solo que no tenía dientes, no podía sancionar, no podía, sabes, hacer valer su palabra en estos temas, y ahora pues se le da a la superintendencia de bancos y la pregunta va a ser, ¿quién es el encargado? La pregunta es, Felipe, ¿tener esta ley como pasó, es mejor que no tenerla o es mejor o no? Bueno, eso es lo difícil. El diputado Silva tuvo que tomar una decisión difícil y votó en contra de la ley porque no se hizo de manera técnicamente apropiada. Yo creo que depende del tema. Lamentablemente, bueno, en el tema fiscal sí se aclara, el tema de los criptoactivos se aclara fiscalmente, eso es bueno. Vamos a tener una licencia ahora, que sí es bueno para las compañías tal vez más grandes que quieran iniciar esto en Panamá. Sin embargo, no hay claridad para los pequeños proyectos, no hay claridad para los desarrolladores, entonces yo te diría que es un 50-50. No es muy bueno, y hay algunas cosas que se arreglan. Yo creo que lo que tenemos que hacer como comunidad ahora es revisar la ley aprobada. Creo yo que es posible que el presidente pueda vetarla por segunda vez. La Constitución tiene un caso límite extraño que al parecer nunca se ha usado, pero podría el presidente hacer un segundo veto parcial, por ejemplo, o hacer una reforma legal. ¿Y qué seguiría si hace el veto parcial? Volvería a ocurrir lo mismo. Se tendría que ir nuevamente a la Comisión de Gobierno si hay vetos por inexequibilidad, a la Comisión de Comercio si hay algún veto por inconveniencia, y volver al segundo debate. Y ahí lo que tocaría es tratar de evitar nuevamente estos goles, y ojalá que el Ejecutivo, si hace el veto, lo haga apuntando estas deficiencias técnicas que se tienen en la ley. Si no, ¿quién hizo esas modificaciones, Felipe? Buena pregunta. En el segundo debate simplemente fueron propuestas por o sea, entiendo yo que fue la presidencia de la Asamblea, pero no hay claridad, pues, quién trabajó en ellas, cómo se hizo, simplemente fue aplanadora de votos y listo. Pero ¿existe algún diputado fuera de Gabriel Silva que ha estado encima de este tema? La Comisión de Comercio. Bueno, es cuestionable el tema de quién entiende y quién no. Yo creo que hay una gran ignorancia, definitivamente. No te sé decir quién lo entiende y quién no lo entiende, pero definitivamente quienes hicieron esas modificaciones sí tienen confusiones importantes. Y el objetivo era discutir el tema de manera abierta. El veto fue hecho hace meses, y desde hace meses varios de quienes hemos participado en este proceso hemos estado trabajando con los asesores de la Comisión de Comercio, discutiendo cómo se puede resolver el veto, viendo los puntos que se tenían que modificar, y de repente, sabes, llegan estas reformas que pues fueron de última hora. Eso es lo lamentable. Ahora, una pregunta, señor Echandi. ¿Usted es miembro de la directiva de la Superintendencia de Bancos? Sí lo soy, pero hablo, ajá, a título personal. No hablo a título de... Sí, pero como miembro de la Superintendencia de Bancos, ¿usted participó en la asamblea, en la discusión de este proyecto de ley? Porque sería bueno aclarar ese punto. Sí, yo sí he ido a varias reuniones, pero he ido como colaborador del equipo técnico que redactó el proyecto. La Superintendencia de Bancos también participó. Pero sí tengo que aquí decir que especialmente el superintendente de bancos se opuso de manera completa al proyecto. Yo no estoy de acuerdo a título personal con eso. Me parece que algo había que hacer. La solución para poder ponernos al día en Panamá no es quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada, que es lo que algunas personas pues proponían. Decían, no, todavía no podemos regular el tema, todavía no podemos dar claridad. Costa Rica, miembro de la OCDE, vecino aquí de al lado, está discutiendo un proyecto de criptoactivos, porque la OCDE está diciéndole a sus miembros, regulen el tema, denle claridad al tema y mitiguen los riesgos. Eso es lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, yo creo que aquí teníamos una gran oportunidad de ponernos al día y además de aclarar algunos temas de competitividad. No sé si ustedes saben que el Banco Mundial tiene un índice de inclusión financiera que actualiza cada 3 años. Se acaba de actualizar el índice de inclusión financiera para todo el mundo y los números de Panamá no son nada halagadores. Panamá, de hecho, retrocedió en inclusión financiera en la pandemia. Solo el 45%, un poco menos del 45% de la población panameña tiene acceso a cuentas transaccionales. Esto es vergonzoso. Toda Latinoamérica tuvo muchísimo, casi que llega al promedio global. Más del 70% de la población latinoamericana tiene ahora cuentas transaccionales, pero Panamá retrocedió. Ahora, pero déjeme aclarar, déjeme entender algo. La Superintendencia de Bancos estaba en contra, usted estaba a favor, es decir, usted no estuvo representando a la Superintendencia de Bancos, pero puede hacerlo, no hay conflicto de interés allí.
No, el superintendente de bancos estuvo en contra. La junta directiva nunca se pronunció. La junta directiva, si usted lee la ley bancaria, es quien pues, puede pronunciarse de manera colegiada. Pero si la junta directiva no se pronuncia de manera colegiada, cada miembro puede tener su opinión y pues, contribuir en la discusión como ciudadano. ¿Y por qué no se pronunciaron de manera colegiada? Porque, bueno, primero que todo, el superintendente pues, se hizo su pronunciación y bueno, hubo una gran discusión en medios que pueden buscar en Google. Hubo una entrevista en la prensa que yo di sobre el tema y que el superintendente dio y causó muchísima tensión. Y creo que pues simplemente eso hizo que la gente tuviera estudiar el tema y tuviera cuidado y al final el presidente pues decidió vetarlo y ahí el tema fue avanzando. Yo lo que trato de hacer es dar mi opinión con base en lo que hacen los demás países en el resto del mundo. Eso se llama benchmarking. Si vamos a crear una nueva ley y vamos a definir si es competitiva, uno tiene que revisar las leyes de otros países a ver si logra los objetivos que quisiéramos que se logren en Panamá. Eso es lo que se puede hacer. Lamentablemente, pues... Pero me llama la atención el silencio de la superintendencia de bancos. ¿A qué se debe el silencio de la superintendencia de bancos? La superintendencia de bancos es... No le sé decir, la verdad. El superintendente sí se pronunció, como le digo, y es quien está a tiempo completo pues, en esto, ¿no? En la junta directiva, pues el tema se discutió, pero es un tema bastante complejo y lo ideal era que se hiciera con buen tiempo y que cuando llegara a la asamblea entonces pudiéramos tener una posición unificada, pero pues las reformas de los diputados fueron de última hora. ¿Usted tiene intereses en algún negocio de medios de pago, criptomonedas o algo así? Yo tengo un emprendimiento de economía digital que se dedica a e-commerce. Yo soy solo entusiasta del tema. Me gustan las criptomonedas. He sido proponente de que el mercado panameño debe abrirse a la economía digital, al fintech. Así que, pues sí, tengo, digamos que trabajo en la industria. Sin embargo, no tengo un interés directo, digamos, en una casa de cambios de criptomonedas ni nada por el estilo. Lo que sí tengo es un interés en que Panamá no se quede atrás por los números que les he dado. Podríamos muchos de quienes trabajamos en la industria simplemente rendirnos y decir, saben que nos vamos de Panamá, no vamos a hacer absolutamente nada, vamos a hacer todo de manera offshore, nos vamos a otros países que son más amigables en el tema, pero bueno, los números entonces no cambiarán en Panamá y seguiremos en el pasado. Tomo ese riesgo porque creo que es mejor tomar el riesgo de hacer algo a no hacer nada, aunque a veces me den palo por eso. Y lo hago orgullosamente y lo hago con mi conciencia tranquila. Bueno, ¿y por qué no renunció a la superintendencia de banco, pues? O sea, porque son dos cosas distintas. Mire, ajá, si yo renuncio a la superintendencia de bancos, ¿de qué funciona? Entonces no vamos a tener esas discusiones del todo. Créame que lo he pensado. He pensado dónde es que uno tiene que enfocar su tiempo para poder causar cambios. Pero la superintendencia de bancos, la junta directiva, sí es un órgano colegiado que además cambia paulatinamente de conformación y que va poco a poco, ¿sabes?, evolucionando en el tiempo. Y yo creo que vale la pena seguir participando como ciudadano en las instituciones que tratan de los temas, aunque a veces sea frustrante. Es como que le digamos al diputado Silva, ¿y usted por qué no renuncia a la asamblea si le hacen un montón de cosas ahí? No. Son dos cosas totalmente distintas. El diputado Silva fue electo para eso. O sea, a usted fue designado. Son dos cosas distintas. Pero bueno, gracias, señor Echandi, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos. Oye, aquí hay unos temas importantes, yo creo que, y es un tema de docencia nada más. O sea, cuando tú eres electo, o sea, la gente vota por ti y tú eres funcionario, pero eres un funcionario electo. Ya sea que a uno le guste o no le guste, pero si tú decides que un grupo de gente vote por ti y gana una elección, eres un funcionario electo. Pero cuando a ti te designan, significa que te nombran, que es el caso del señor Echandi que acabamos de entrevistar, al que no conozco y solamente lo estaba escuchando hablar. Y me llamó la atención el hecho de que él, estando en la superintendencia de bancos, un puesto en donde ha sido designado, pueda estar participando y que tiene como responsabilidad la superintendencia de bancos supervisar a los bancos del país, esté participando a título individual en la promoción de una iniciativa de ley en la Asamblea que tiene que ver con criptomonedas. O sea, si él no ve el conflicto de interés allí, pues entonces tenemos un problema muy serio.
porque él es parte de la superintendencia, aunque no le guste, por eso le pregunto, ¿por qué no renuncia? Si a usted no le gusta que no se hayan pronunciado el tema, bueno, renuncia y después entonces dedícase a impulsar esta iniciativa, pero creo que una entidad como la superintendencia de bancos, siendo el director, no puede hacer eso. O sea, y que él no vea el conflicto de interés, a mí me llama mucho la atención, Flor, perdóname. Yo creo que sí es debatible el tema del conflicto de interés, estoy de acuerdo, pero mi pregunta es, ¿cuando el director de una entidad se pronuncia, la directiva también se debería pronunciar o no? No, es que la superintendencia de bancos tiene un objetivo, y si el director o el superintendente de bancos se pronunció por alguna razón. A mí me llama la atención que en conjunto no se hayan pronunciado, pero eso puede ser, eso pueden tener atención, muchas razones. Mi pregunta es, ¿por qué? Claro. Debieron haberse pronunciado sobre un tema de criptomonedas que obviamente de una forma u otra afecta al sistema bancario. Pero tú, a título individual como director, tienes dos caminos. O impulsas un proyecto de ley que va quizás diametralmente opuesto a lo que pueda estar opinando la mayoría, o te mantienes y te callas la boca. Pero en este caso el señor decidió no solamente hablar, sino que también impulsar la iniciativa. Ya. Ahí obviamente hay un conflicto de interés. Es la posición opuesta a la del director. Guido, ¿qué piensas? Sí, yo, es que ese es el tema en este tipo de cuerpos, digámoslo así, colegiados, de carácter público, porque la superintendencia es un ente público, en donde efectivamente el Ejecutivo designa a los directores, a los que hacen parte de la Junta Directiva. Yo no sé si en la Junta Directiva sometieron a votación o no, entiendo que no, porque por eso no ha habido un pronunciamiento. Exacto. De la superintendencia, pero sí me parece que independientemente de que el señor sea especialista en el tema de las criptomonedas y demás, hay otros especialistas en Panamá, no es el único, yo he ido a varias conferencias de varios banqueros activos incluso que son especialistas en el tema, porque sí es un tema de interés para los bancos. Claro. Para el sistema financiero bancario panameño. Ahí es donde reposa el posible conflicto. Claro. Entonces, no sé, sí creo que debió ser, si la superintendencia no se ha pronunciado, el superintendente personalmente, como superintendente y rector de ese organismo público, se ha manifestado en contra, hombre, yo creo que sí, tengo que compartir con Ateneo que lo prudente hubiera sido que el señor Echandi se distanciara del tema o evitar, si quiere seguir activándose en el tema, entonces tiene la opción de presentar renuncia al cargo. Claro, o evitar pronunciamientos públicos al respecto, porque yo honestamente, a mí la información la acabo de obtener y por eso le hice la pregunta, pensando, porque a veces uno le llega información y uno piensa de que, bueno, es quizás, no es confirmada, pero el señor sí confirmó que es miembro de la, directivo de la superintendencia. Cosa distinta si la superintendencia se hubiera pronunciado a favor del proyecto de ley. Exactamente. Ahí, ¿no? Sí, porque entonces está defendiendo, claro, una posición institucional. Claro, claro, claro. Pero que no haya pronunciamiento no significa que eso signifique que a ellos no les interesa el tema. Es más, el hecho de que no haya un pronunciamiento debe ser por algo. Ya es un pronunciamiento. Ya eso es un pronunciamiento. Sí es cierto. Ah, que debe ser explícito, a lo mejor. La forma en que determinó la superintendencia de hacerlo fue a través de que el superintendente se declarara en contra para evitar quizás un choque de trenes producto de la ley que se estaba discutiendo en la Asamblea. Eso pudo haber sido el anuncio. Pero bueno, y si tú te quieres declarar rebelde y eres parte de la superintendencia, renuncia y declárate rebelde después, pero no puedes declararte rebelde dentro de la superintendencia. Ese es el punto. No, puede haber claro, votos disidentes en una decisión, claro, de un cuerpo colegiado. Totalmente. Pero lo que no se vale, digámoslo así, es salir a manifestar un apoyo cuando el cuerpo colegiado no ha tomado una decisión e incluso el que dirige el cuerpo colegiado se ha manifestado en contra. Y que la superintendencia debe pronunciarse sobre el tema, yo sí creo que debe pronunciarse sobre el tema. Sí. Más allá de lo que han hecho, ahora sí, con más razón debe pronunciarse sobre el tema, para conocer cuál es la posición de la superintendencia sobre lo que se ha discutido en la Asamblea. Y más aún, si se dieron estas variaciones en el proyecto de ley original. Oye, me comentan que el Seguro Social, que también fue noticia, aparte del conflicto que ha causado problemas en la recolección de desechos hospitalarios, el cierre de la vía transísmica el viernes pasado, por las protestas. Hubo un comunicado oficial del seguro en donde manifestaron que, a pesar de que han instalado en la nueva ciudad de la salud una serie de equipos
que facilitan el trasplante de órganos, no hay los insumos y las medicinas que requieren los pacientes trasplantados. Por lo tanto, se ha suspendido las operaciones de trasplante de órganos hasta que no se adquieran los insumos. Y esas son las cosas que planteamos a Tenogenes, de la preocupación de una entidad que está en crisis permanente, de crisis en crisis, ¿no? De crisis en crisis, aparte del tema del IBM, que es otra crisis. En la misma administración de la Caja del Seguro Social hay unos cortocircuitos terribles. Sí. Entonces, fíjate tú qué inconsistencia. Aquí tuvimos al director médico hablando bellezas de cómo hacen trasplantes y todas esas cuestiones, pero resulta que no tienen los insumos, las medicinas para darle a los pacientes trasplantados. No, esto ocurre unos días después de que anunciaron que hicieron una operación robótica, la primera en América Latina. Entonces, son esos contrastes lo que uno termina de enredar en cuanto a la imagen de la Caja del Seguro Social. Pero, Flor, tenemos contacto con Pedro Miguel González. Flor. Tenemos contacto, porque esta semana fue un fin de semana de sociales en el PRD. Tenemos fotitos sociales por todos lados. Está bueno eso, entonces, sociales. Pero tú sabes que me dio mucha risa esa foto en la finca de Medio Alemán, porque está hasta Fábrega, que nadie en el PRD lo sale a defender, pero está en la fotito. Lo salía a defender. El pueblo PRD. Pero Fábrega quiere ir por la reelección, ¿no? Lo salía, ahora. Y ahora sí, ya es parte de la foto. Aunque él no ha ocultado tampoco sus aspiraciones de querer llegar a ser presidente de la República. Oye, ¿no? Varios en la foto tienen una gorra que dice Gaby. Curioso, entre ellos Gaby. Pero curiosamente, en la foto que están Pineda, Crispiano, Benicio, Fábrega y todos los PRD, Kyra Harding también, ninguno tiene la gorra de Gaby puesta. Están todos en la foto juntos, pero ninguno tiene la gorra de Gaby puesta. Bueno, porque es que esa era la resistencia. Sí. ¿No? Esos eran los de la resistencia. Ya lo sabemos. Los de San Felipe. Ya no sabemos qué va a pasar. El tiempo pasado fue mejor. Aquí en línea, ahí se ve nada más como la cara, porque se puso un fondo todo raro y se ve como la cuarta parte de la cara. Pero aquí lo tenemos, miren por favor, está la oreja. Sí, no es que. Ese, ahí está. Ese es por el efecto del fondo, sí. No sé cómo quitarlo. Traté. Qué barbaridad, se ve el audífono, qué barbaridad de fondo. Rosadito y todo. Pero bueno, hablemos primero de esa foto que está bastante interesante. Después hablamos del otro movimiento de disidentes. Ya quedan, por cierto, como tres disidentes en el PRD, porque yo me acuerdo que Pachi Cárdenas era disidente un poco. Me acuerdo que Michel Doens era medio disidente. Y a nadie habla en contra de la... Mira tú. Yo creo que ellos estaban como en la otra foto, estaban tomando la otra foto, porque ya no son parte de los disidentes, o por lo menos no públicamente, sobre todo Michel Doens. Pero bueno, Pedro Miguel González, bienvenido. Sí, buenos días, gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia también. Pido excusa por el fondo ese, porque la verdad lo puse y no sé cómo lo puse. No me puedo concentrar. Yo no soy muy tecnológico, pero bueno, será para la próxima. Alguien me lo corrija. Mira, yo pondero positivamente esa reunión de Chame, que fue bastante reservada. Para muchos fue una sorpresa. Para mí no, porque ya varios diputados y varios miembros del Consejo Directivo me lo habían planteado. Pero durante todo el tiempo que fui secretario general, casi 3 años en este gobierno, insistí en la necesidad de darle conducción política a la bancada de diputados desde las estructuras de dirección del partido, cosa que se hizo con el gobierno de Pérez Valladares y el de Martín Torrijos. Y una de las adolescencias que hemos tenido en este gobierno ha sido precisamente esa conducción de carácter político, y por eso tú ves que a veces hay una serie de diputados salidos del tiesto sin mayor orientación, algunos reuniéndose y tomando en fiestas con Ricardo Martinelli, dando declaraciones de todo tipo que confunden a la militancia del partido y a la ciudadanía. Pero lo que pensé es que iba a ser una reunión de debate y discusión política, al menos para ver cuál sería el trazamiento de una hoja de ruta para lo que viene el próximo año, que es un año preelectoral. Pero entiendo que fuimos bien un convivio. Hablé con varios diputados el día de ayer y un par de CDN y me comentaron que fue un convivio. Creo que la intención... ¿Quién invitó? Original, ¿quién invitó? Creo que la invitación fue desde la dirección del partido, pero
lo que te quiero decir es que pareciera que la intención fue la de endosarle el respaldo de la bancada de diputados y del Consejo Directivo Nacional al vicepresidente, pero no ocurrió. Sí se llevaron estas gorras que ustedes vieron con el nombre de cada diputado, tuvieron el cuidado de no entregársela a cada uno, solo aquellos que ellos saben que estaban respaldando la, o que al menos han manifestado que van a respaldar la propuesta del vicepresidente, pero no se llegó a ningún acuerdo ni se dio ningún debate, es una especie de convivio. Yo los felicito porque, te reitero, han pasado casi 3 años y medio de la gestión de gobierno y este ha sido un gobierno, yo te lo reitero nuevamente, es un gobierno en el que un grupo pequeño de miembros del partido han estado dirigiendo, han estado tomando las decisiones y no ha sido consultado ni debatido con las estructuras de dirección del partido. Entonces no ha habido alineamiento, no ha habido sinergia. Ojalá se diera. Lamentablemente, parece que la intención fue más electoral que... Pero usted no lo invitaron, Pedro. No te invitaron. No te invitaron a esa reunión. Porque yo no soy miembro de esas estructuras. Ahí está. Pero Gaby tampoco. No, pero es que ahí había gente que no es miembro de esa estructura. A varios. Ojo, escucha. Nosotros lo que siempre quisimos desde las estructuras de dirección del partido es poder tener la coordinación con quienes dirigen el gobierno. El presidente y el vicepresidente, que ha tenido un protagonismo excepcional frente a otros gobiernos. Es positivo eso, porque al final lo que queríamos es eso, la sinergia, la conducción. Pero te reitero, no fue una reunión de esa naturaleza. Fue más bien una especie de convivio y no hubo ningún endoso. De hecho, ayer vi un esfuerzo importante de diputados cercanos al presidente de la Asamblea transmitiendo información en redes y grupos de WhatsApp en el que planteaban que su misión continúa, entendiendo la misión como la gestación o generación de una candidatura presidencial alternativa en la figura de Cristiano Adame. Algo que yo pondero también positivamente, porque brinda la oportunidad de que un liderazgo genuinamente torrijista, quizás sin el respaldo del Estado, sin el respaldo de los recursos de los que financian este tipo de campañas, pueda tener éxito en el proyecto político que tendremos, que empezamos a gestar a partir del sábado 29, que fue la otra reunión que también se conoció. Una reunión de la que se sabía mucho antes. La habíamos programado para esa fecha porque queríamos hacerlo justo antes de las fiestas patrias. Entiendo que la de los diputados, que terminaron sesiones el día viernes, se hizo el sábado también, no para sabotear la nuestra, sino más bien para aprovechar la presencia de ellos en la capital el día viernes. Pedro, no. Pero Miguel, pero sí. A ver, en la reunión de San Francisco de la Montaña, ustedes plantean en el movimiento de bases por el rescate nacional una serie de temas que yo creo que son importantes y es importante aprovechar su presencia para hablar sobre eso. Por ejemplo, plantean puntualmente la reforma del Estado para darle autonomía e independencia financiera a las instituciones de control, que es una de las fallas evidentes que tenemos en la estructura del Estado y que han sido cooptadas las instituciones de control por el Ejecutivo y entonces no funciona ni el control ni el Ejecutivo. Y ahí lo plantean de una manera muy, muy puntual, de que lo que se busca es producir con ese reforzamiento una administración pública eficaz y transparente. Plantean la descentralización, que yo creo que es importante y lo hemos sostenido aquí, pero a esa descentralización debe acompañársele una supervisión, porque esos gobiernos locales en su mayoría no tienen las herramientas para poder administrar eficiente y eficazmente esos recursos que les brinda la descentralización. Y plantean el tema de la seguridad social, del IBM, que ha sido el tema que en las últimas administraciones, incluyendo esta, se ha dejado de lado. Así que explíquenos, al margen pues de las curiosidades politiqueras, estos planteamientos a mí me parecen importantes, fundamentales, pero que parecería que vienen de un movimiento de oposición y no de un movimiento propio del partido de gobierno. Mira, se te quedó también en el tintero la relación del Estado con los sectores estratégicos. Sí, también, las concesiones y demás, sí, verdad. Exacto, telecomunicaciones, energía, puertos y minería principalmente. Correcto. Entre otros, ¿no? Pero no es algo nuevo. Esto es algo que está plasmado como línea política del partido
que no se ha venido cumpliendo en estos más de 3 años de gobierno desde la visión 2050. Es decir, hubo un congreso extraordinario que adoptó una propuesta de visión de país de cómo veíamos desde el torrijismo, desde esta generación a Panamá a mediados de siglo. Y para eso había que tomar una serie de decisiones. Entre ellas pasa, iniciábamos con la reforma del Estado, la reforma constitucional, para principalmente establecer lo que tú has descrito, y posteriormente entonces la revisión del marco regulatorio de todos los sectores estratégicos. Pero para darle viabilidad a esto se requiere una gran alianza social. Y yo pienso que la coyuntura actual es importante porque, a pesar de que el gobierno subestimó estos temas, de hecho, fuimos a un diálogo, se convocó a un diálogo que fue iniciativa del partido, se la propuse personalmente al presidente de la República el viernes 1 de mayo del 2020. Él estuvo muy renuente a incorporarlo en su discurso del 1 de julio, pero lo hizo al final como una coletilla, como una posibilidad. Finalmente se convoca al diálogo del Bicentenario, pero se hace un diálogo que resulta finalmente insulso, sin resultados concretos, que sirvió más bien como una tabla de salvación para capear el temporal, pero no toca los temas profundos que nosotros queremos traer al debate político. Primero, en el marco de las elecciones primarias que se van a desarrollar dentro del partido entre los meses de marzo y junio, julio del próximo año. Y luego, en la sociedad panameña, cuando nuestro abanderado o abanderada entre, o nuestro partido entra al debate nacional a debatir con el resto de las propuestas políticas, porque es que estos son temas que tú no lo escuchas, ni al señor Rux, ni al señor Blandón, ni al señor Martinelli, ni al señor Lombana, porque todos forman parte del status quo. Y tampoco una pregunta, Pedro Miguel. Tampoco se lo escuchas, Flor, al liderazgo del gobierno, porque todos de alguna manera se sienten cómodos con el estado de cosas. O sea, tú no puedes decir que quieres desaparecer la sexta frontera, que quieres luchar por una sociedad más equitativa y pretender dejar el estado de cosas como está. Nosotros no estamos planteando una revolución socialista, tampoco estamos planteando regresar al control del Estado esos sectores estratégicos. Oye, pero hablamos de esos sectores estratégicos. ¿La propuesta entonces es impulsar que se renacionalicen? No, exactamente eso es lo que te estoy diciendo que no estamos planteando. Nosotros lo que estamos planteando es que hay que revisar primero el marco, después de la reforma constitucional, el marco regulatorio de todos los sectores estratégicos, y después de eso la relación, que respetando la constitución, la seguridad jurídica, las normas, la relación que el Estado tiene con cada uno de esos sectores que se han encargado durante los últimos 25 años de sobornar a cuanto tomador de decisión política hayamos tenido en la gestión de gobierno para garantizarse condiciones que van en detrimento de la sociedad, que van en detrimento del Estado, por supuesto, pero el Estado representando a la sociedad panameña. Y hoy tenemos a un Estado hiperendeudado, producto de la corrupción que se vivió principalmente a partir del gobierno de Ricardo Martinelli. Es una estructura que sigue montada, que no fue desmantelada durante la administración del presidente de Varela y que sigue articulada, y lo es en los costos de las obras, del metro de cuadrado de construcción, del kilómetro de carretera, sea de asfalto, de carpeta asfáltica o de concreto, o del precio de los puentes, de las obras públicas principalmente. Ves que esos precios que se dispararon exponencialmente 2 y 3 veces durante la administración de Ricardo Martinelli se mantienen. Y no ha sido más que producto no de las obras que se realizaron, sino de los enormes sobrecostos que tuvieron cada una de esas obras y que todavía se mantienen. Entonces, ahora tenemos un Estado súper endeudado. La pandemia ha agravado todavía más la situación. Tenemos una deuda pública ya no de 10.500 como la teníamos en 10.500 millones al final del gobierno de Martín, sino de más de 43.000 millones de dólares según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas a junio de este año. Es decir, fíjate, se cuadruplicó la deuda en 13 años. Y además de eso, tenemos enfrente, a menos de 2 años, el colapso del sistema de pensiones. Y solo desde el Estado pudiéramos fortalecer financieramente a ese programa para reducir al mínimo el costo social de ajustarlo financieramente. Entonces, nosotros lo que le estamos planteando es una luz al final del túnel. Lo que estamos planteando es una orientación, no inventada ahora,
propuesta desde el año 2018 como línea política del partido, que lamentablemente no se ha respetado en estos más de 3 años. Eso es lo que estamos retomando y tratando de traer al tapete de discusión del debate público nacional estos temas que son fundamentales. Y no vas a escuchar a ninguno de los líderes de la oposición hablar de estos temas porque todos están esperando que esos mismos actores, que son los que tienen secuestrado el desarrollo del país, lo financien en sus campañas. Porque es que el modelo político que tenemos es ese. No importa quién gane, no importa cuál sea el color de la bandera del partido o los partidos que gobiernen, no importa incluso si se trata de un independiente, si llega conculcado, si llega hipotecado a esos intereses que son los que realmente gobierna Panamá. De ese tema de fondo y de ese tamaño es el reto que nosotros nos estamos planteando. Por eso fíjate que no se denomina movimiento de rescate torrijista como lo planteamos a lo interno del partido en el año 2016, sino el rescate nacional. Y un movimiento que debe emerger desde las bases del partido, porque la conducción actual del partido no está clara en estos conceptos. Y por eso es que nosotros lo estamos planteando. Bueno, ahora el ejercicio es por definir un nuevo liderazgo electoral y un nuevo liderazgo nacional. Entonces vamos por el rescate de la nación. Este tema amerita esa oportunidad. Puntuales de que este tema, Pedro, amerita que hablemos un poco más extenso de este tema, pero no podías entrar antes a la reunión. Te prometo que la próxima vez no tendré este fondo de pantalla. Gracias, pero puede ser mañana a las 8:15, gracias. Porque dale, podemos seguir hablando de este tema mañana a las 8:15. Total. Dale. Bueno, listo. Nos tenemos que ir a un cambio luego de estas puntuales y fuertes declaraciones de Pedro Miguel González.